5 Skibidi Toilet, captado en cámara. Hola mis queridos Bartolitos. Hola, ¿qué hace? Hoy me desperté y me di cuenta que el apocalipsis zombie había comenzado. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Y si tú eres igual de pendejo que yo, seguramente te estás preguntando, ¿pero qué madres son esas cosas? ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga se mata esa mierda? Y justo cuando creías que el internet ya no podía caer más bajo, aparecen los Skibidi Toilet, o en español Skibidi Inodoro. Están en todos lados, nos tienen rodeados. ¡Ahora sí ya valió verga, Scooby! Tanta es la fiebre de las cabezas de inodoro, que ya hay varios pendejos que aseguran haberlos visto en la vida real. ¡Uy, pero cómo eres pendejo! Te prometo que luego de ver este video, no te darán ganas de ir al baño nunca, jamás. Número 5. No me jodas. Por fin encontré a alguien que está más cagado que yo en este mundo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y es que luego de haberse empujado 10 hamburguesas en el puesto de la tía Veneno, ¡tengo hambre! Este hombre corrió más rápido que Flash, buscando el baño más cercano. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Terrible lo que va a pasar con tu poto, mierda! Después de ver eso, hasta las ganas de cagar me fueron. La explicación más lógica es que el hombre estaba delirando por el ingrediente secreto de la cangre burger. El ingrediente secreto es... nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Número 4. Un hombre asegura que tuvo un encuentro cara a cara con el verdadero y original rey del Skibidi y su malvado hermanastro, el Skibidi Inodoro. ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Seguramente te estás preguntando, ¿pero de qué chingadas madres estás hablando, gallo maldito? ¿De qué estás hablando, Mo? ¿Pero qué fue lo que hiciste para que este gordito sensual te visitara? ¡Oh, guys! ¡He's bringing to my house! ¡Oh, with a cursed toilet! ¿Pero por qué le abres la puerta? No cabe duda que para pendejo no se hace, si no se nace. ¡No me lo va a creer, joven! ¡Lo pendejo no se quita! ¡Roy singing! ¡Can you shut up! ¡Shut! Vaya, vaya, hijo de tu puta madre, me asustaste por nada. ¿Qué pedo? Yo pensaba que se iban a pelear. ¿Qué mamá es esta? Pero ¿a dónde te vas? Porque dejas tu baño. Hola, hijos de toda su puta perra, puta madre. No puede ser de dónde salieron esas cabezas. No manches. Si esto es una broma, déjame decirte que no es gracioso, yo no me reí, bueno sí un poquito, la verdad casi me orino de la risa, pero recordé que posiblemente mi baño tenga vida propia. Número 3. El siguiente video es todo menos real. ¡Me da asco de solo verlo! Pues aunque no lo creas, un sujeto asegura que encontró la aldea escondida de los Cabeza de Inodoro. ¿Qué? ¡Qué vergas! Sí, así como lo escuchaste. Y es que como pasaba horas y horas sentado en el baño, su inodoro y él terminaron cogiendo confianza, mucha confianza. O sea que tú, ¿quieres que yo crea que esto es verdaderamente verdadero? Con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. Ay no, hasta los hermosos capibaras están ahí. No, ustedes no, por favor. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Número 2. ¿Te imaginas estar en el baño bien Agustín, haciendo lo tuyo y de pronto ser sorprendido por una aterradora y espeluznante cabeza saliendo del inodoro? ¡Esto ya no es divertido! ¡Es raro! Pues eso le pasó a un hombre que entró al baño de un restaurante. ¡No way, guys! Pero qué tremendo sorongo, sea lo que sea que hayas comido, amigo, esa cosa está viva. ¡Brujería! Número 1. Ahora tenemos a un hombre que iba camino a su trabajo. ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! Cuando de pronto sintió un extraño olor invadir su nariz. Un olor. Una especie de olor oloroso. Y cada vez el olor era más y más fuerte cuando de la nada aparece frente a su auto. Pero qué madres estoy viendo, al parecer su inodoro lo estaba siguiendo, porque este pendejo se olvidó de limpiarlo. ¡Tantos idiomas y nomás aprendes a vergazos! La venganza de los baños ha comenzado. ¡Mierda! ¡Está sonriendo! ¡Corran! ¡Corran!
Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, ¿qué estás esperando? No, ya en serio, güey, suscríbete. Ahora te recomiendo que veas algunos de estos videos. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima.